y que te saquen de un día para el otro es... Uf, o sea, no sabía cómo reaccionar. Un abrir y cerrar de ojos cambia la vida y hay que saber disfrutarla. Hicimos mucha investigación y sobre todo conociendo la vida de ellos. Me habla Angeli llorando y me dice, perdóname Sebastián, no pude hacer nada, no te quieren en nada. La relación entre Angelique Boyer y Sebastián Zurita fue una montaña rusa llena de altibajos de emociones, ya que enfrentaron muchas dificultades debido a la intervención del poderoso productor de Televisa, José Alberto El Güero Castro. A pesar de que se enamoraron profundamente mientras trabajaban juntos en la telenovela Corazón Salvaje, su romance no llegó a nada trascendental y terminaron separándose. Después de la separación, se rumoreaba que José Alberto El Güero Castro estaba celoso de la relación de Boyer y Zurita, hizo todo lo posible y utilizó su influencia para evitar que trabajaran juntos en proyectos futuros. Incluso se dijo que el productor era conocido por hacer todo lo posible por acabar con las carreras de aquellos que estaban vinculados a su novia. Angelique Boyer comenzó una relación con José Alberto El Güero Castro, y durante los 4 años que duró su noviazgo, el productor hizo todo lo posible por mantener a Zurita alejado de Boyer. Según se informa, utilizó su influencia en Televisa para evitar que ambos trabajaran juntos. Después de varios años, Angelina, una productora independiente, eligió a Zurita y Boyer como la pareja protagónica en la telenovela Cañaveral de Pasiones. Esto enfureció a José Alberto El Güero Castro, quien logró que despidieran a Zurita de la producción. Aunque Zurita desconocía la verdadera razón detrás de su partida de Televisa, se especuló que el productor estaba celoso y quería evitar que trabajara con Boyer nuevamente. Sebastián Zurita se enamoró perdidamente de Angelique Boyer, sin pensar que se arrepentiría de su romance con la guapa actriz. Sin embargo, Angelique le habla llorando y me dice, perdóname Sebastián, no pude hacer nada, pero no te quieren en la novela. Yo nunca pensé que la relación con ella me metería en fuertes inconvenientes, con un importante productor de Televisa. Dicho productor me ha detenido en proyectos ya 2 veces, y la verdad es que no muchos actores dicen esto por miedo a lo que pueda pasar. Después de que se conociera públicamente la intervención del productor en el despido de Zurita, José Alberto El Güero Castro se disculpó públicamente con el actor y habló con los altos mandos de Televisa para que le dieran trabajo nuevamente. A pesar de todas las complicaciones y contratiempos, Angelique Boyer y Sebastián Zurita mantuvieron una amistad cercana y hablaron bien el uno del otro. Además, Zurita logró superar el obstáculo creado por el productor y continuó su carrera en la televisión y el cine. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.